del mes de febrero como les prometí que iba a intentar hacer todo lo posible por hacerlo todos todos los meses para las que no hayan visto el calendario scrapero de enero y no sepan de qué se trata es una cajita que viene con un montón de cositas de un montón de materiales herramientas y que cada mes tenemos un proyecto distinto con un calendario diseñado por Maruri Lettering, en el que han puesto muchísimo amor, cositas monas y Maruri Lettering para hacer todo este kit y que todas nosotras tengamos un pequeño eh, representativo de cada mes, como por ejemplo este diseño de febrero tan bonito que lo hizo Maruri y lo que haremos nosotros es de nuestra forma y nuestra manera hacerlo cada mes el kit viene con esta papel que es como acuarelable de muy buena calidad y luego vienen con trocitos de papeles de colecciones distintas que cada colección es española y eso es lo que más me encanta de todo este proyecto que todos los productos son españoles para apoyar el gran 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 mercado scrapero que tenemos en españa el mes de febrero lo voy a hacer también con tela porque recuerdo que les dije en enero que iba a intentar hacer acolchados distintos con diferentes técnicas para que vayan viendo alguno que otro. Bueno, algún mes no lo haremos acolchado para cambiar un poco o a lo mejor no, no lo sé dependiendo de cómo me ve eh, las ganas, pero sí que como hicimos un acolchado básico el mes pasado, este acolchado va a ser distinto. Y yo... Quiero hacer algo distinto además, quiero siempre variar, yo me pongo aquí con mi Scrap Room y la creatividad a mil y normalmente el formato del de calendario Scrapetro que he visto todo en el 2018, los 12 meses y lo que va del 2019, va en un formato lineal en el que es plano, solo el calendario y el... Y, y ya está, y el, y el mes. Pero a mí se me ha ocurrido, ya que venía como en un formato así cuadradito el mes, hacer un mini álbum, pero para organizarme por semanas y que estas hojas fueran intercambiables y que yo pudiese aquí meter más o menos hojas. Así que voy a hacer como una especie de mini álbum semanario en realidad es un semanario mensuario, si lo podemos llamar de alguna manera, y va a formar parte de la portada como protagonista el diseño de Maruri, que lo normal es hacerlo en una sola hoja. Si ustedes ven, eh, pueden ir a coger mucha inspiración de todo el equipo de diseño del calendario Scrapero. En mi página de Instagram están los enlaces, pero tienen que ir a la página en Instagram sobre todo, eh, calendario Scrapero eh, 2019, en plan hashtag. Calendario Scrapero 2019 y es Scrapero con ES porque estamos en España y no es inglés, sino que es español. Y lo que van a ver es un montón, un montón de diseños de diferentes diseñadoras, diferentes chicas, diferentes personas que además también han comprado el. Kid y han hecho su versión del calendario, por si quieren mayor inspiración y no lo quieren hacer igual que yo. Si lo quieren hacer igual que yo, yo encantada y feliz, saben que me encanta. Lo que simplemente estoy haciendo es el mismo acolchado que hicimos el mes pasado, eh, colocar cartón, dejar la separación en el medio, que tiene que ser un poquito mayor, yo dejo unos 0,7 milímetros porque lleva guata, tela y cartón y luego hemos colocado la guata, la hemos cortado a ras y lo que hemos hecho luego es cortar las esquinas. Estas esquinas la igualmente hemos dejado unos 0.5 de cada lado porque lleva muy muy gordito y luego hemos eh, pegado todo, todo, todos los bordes. Como ven queda perfecto, todas las esquinitas quedan bien cerraditas, no quedan pelitos, no queda nada de nada. Ahora vamos a hacer el lomo y yo el lomo también lo voy a forrar con tela porque quiero que se vea bonito y además quiero que sea muy resistente. Que este álbum abre y cierre un montón de veces porque tengan en cuenta que cuando se trata de organizadores y agendas tienen que ser de muy buena calidad, con materiales buenos y que además duren mucho tiempo. Porque es algo que estamos continuamente llevando en el bolso, con roces, que abren y cierran un montón de veces al día, más de las que quisiéramos, y eh, pues tiene que ser resistente. Así que la mayor y la mejor manera es hacerlo con telita en el centro también. Aplico mucho pegamento, tanto en los sitios donde hay cartón como no hay cartón, y luego coloco la tela. Lo que hice fue hacer un pequeño dobladillo para que me quedara mucho más bonito. Esto es opcional, no es necesario, pero queda mucho más bonito. Bonito si le coloco ese pequeño dobladillo para que la tela no me se deshilache y quede súper súper bonito. Y luego a esto lo que voy a hacer es colocarle dos tapitas. Yo utilicé esta tela porque me parecía muy adecuada con la colección, es como un estilo muy vintage. Tienen algunas puertas, pero las partes traseras de esta colección lleva como mucho estilo así vintage, en plan antiguo, con colores así muy azul apagadito, rojo apagado y entonces creo que se veía muy bonita esta eh, tela de aquí. Eh, luego lo que haré será colocar las dos tapas una en cada lado como ven ya tengo ya la encuadernación prácticamente listo puedo poner estas especies de archivadores que son muy monos y lo que haré será ponerla de otro lado porque yo quiero que el estilo sea muy clarito muy vintage pero muy clarito y muy clean y voy a colocar esa en este lado y del otro lado sí que colocaré mis puertitas porque aquí quiero colocar una foto para que cada vez que abre el semanario me acuerde de un lugar y un momento especial, porque creo que las agendas y todo este tipo de cosas de planificadores tienen que al abrirlo tener algo que me haga mucha ilusión, que además me dé muchas ganas de, de planificarme y de hacer muchas cosas bonitas. Voy a hacer el cosido con la máquina a todo alrededor, así como hicimos el mes pasado, en el mes de enero, exactamente lo mismo, como ven, simplemente coloco mi máquina de coser con una aguja muy gorda del número 100, que sería aguja para vaquero, y me voy allá a coserlo todo a irme recta recta o a al menos intentarlo. Y aquí estoy dejando un espacio un poquito más gordito o más ancho de lo habitual. Normalmente me voy muy pegadita al borde, pero esta vez quiero que el cosido se vea más porque ahora voy a hacer un cosido en diagonal. Ahora voy a ir haciendo un acolchado. No sé si recuerdan el álbum Piña. Ese acolchado lo hicimos en el álbum Piña. Y se utiliza o es muy típico este acolchado de los edredones. O las colchas para la ropa, la ropa de cama. Que vienen así como en cuadritos. Pero nosotros solo vamos a hacer un diagonal. Ven que es súper sencillo, ven que voy súper recta y que además se me hace bastante sencillo. Solo tengo que empujar un poquito con el dedito gordo la parte de abajo del álbum para ayudar un poquito a la máquina y que no sufra tanto. Pero voy perfecta, voy súper recta y además va quedando bien. La máquina no está sufriendo y todo está quedando genial. ¿Por qué me he decidido hacer este álbum distinto o en diagonal? Bueno, para probar algo diferente, para que sea un acolchado diferente. Y aunque es cierto que la mayoría de este acolchado lo vamos a tapar, o ustedes van a creer que lo vamos a tapar, por el el diseño de lettering de febrero no se va a tapar porque realmente se va a ver en la parte de arriba y toda la parte de atrás del álbum y luego en persona sí que se ve bastante bastante y se aprecia el tipo de acolchado que lleva aunque en cámara no se vea por lo clarito de la foto o porque en el vídeo no se aprecie lo suficientemente bien créanme que en persona este tipo de acolchado se ve muchísimo Así ha quedado, ven que me ha quedado súper recto, 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 recto. Todo perfectamente y luego el cuadernito quedó, eh, eh, abre y cierra bien, quedó genial. En la parte de arriba además nos ha quedado súper, súper rectito. Eh, lo acerco un poquito más para que lo vean qué bonito se ve. Todas las esquinitas bien prolija y todo así súper, súper bonito. Además abre y cierra perfectamente porque si dejamos 0,7 milímetros en vez de... Como es lo habitual, no se nos abre las tapas, no nos quedan ladeadas y queda ideal. Esto es cuestión de práctica, así que no se preocupen. Luego me ha quedado eh, así un poquito más flojito, porque yo quería que no fuera tan prensadito, porque ahora voy a hacer cosidos diagonales para que me quede un poquito más acolchado, si no lo voy a perder. Antes de coser, me he decidido. Por marcar con un lápiz del mismo color de la tela, un color gris, más o menos donde yo quiero que vayan los cosidos, para no perderme y no desviarme, porque a veces creemos que estamos yendo derechos en la máquina y no es así. Así que me decidí a hacerlo con el lápiz y, el, eh, y la regla. Lo pueden hacer también con lápiz para tela, que luego se borra. Yo lo he hecho así porque me, mi intención es ir perfectamente por allí y no irme del borde. Y ahora simplemente lo que hago es que ir de costura a costura en diagonal. Yo lo que voy a hacer es voy a ir cortando cada una, pero ustedes pueden ir y luego irlo cortando. Es decir, pueden sin cortar el hilo seguir y seguir cosiendo hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. Yo sí que me voy a ir, eh, voy a cortar y voy a volver y voy a cortar y voy a volver y así sucesivamente. Ven, que es súper sencillo y es cuestión de que se atrevan. Las invito a hacerlo porque es una técnica preciosa de acolchado. Creo que luego cuando vean el resultado se enamoran el triple. ¿Ven qué bonito va quedando? Esto pudiéramos hacerlo totalmente al contrario, es decir, las, las diagonales totalmente hacia el otro lado y hacer unas especies de hexágonos, pero yo lo voy a dejar así porque tengo intención de que no quede tan 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 acolchado además creo que así ya es suficiente creo que queda muy muy bonito y así voy sucesivamente y luego ya hasta el final para terminar y que el álbum quede súper resistente, esto en la vida se va a romper, va a quedar resistente para siempre. Aunque se caiga del quinto piso, no se va a romper, es imposible. No se rompe, porque esto es además de llevar tela, guate y cartón y que va tan bien cosido. Además de eso, lleva cola que la cola hace que se endurezca y quede muchísimo mejor. Y bueno, así voy hasta el final. Y ya cuando lo tenga todo, 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 me voy a preparar al cierre. Miren qué bonito ha quedado. A mí me ha gustado mucho, mucho el resultado. En persona se ve muchísimo más bonito que en cámara, se los aseguro. Y va a quedar algo así. Voy a colocar ese encaje para cerrar o esa puntilla y luego voy a hacer un pompón, porque últimamente me está encantando esta maquinita. Es la maquinita de We Memory Keeper. No sé si la conocen. Se las presenté por mi página de Instagram en un haul de compras. Que hice y la verdad que me está gustando un montón. Simplemente cojo un trozo de lana, a mí me gusta hacerlo con esta lana gorda, gorda, porque luego le hago como que lo despeluco, por decirlo de alguna manera, lo desenredo y queda como muy, muy, muy topidito. Simplemente colocamos el hilito, se utiliza muy poquito eh, hilo con esto y cortamos de ambos lados. A mí me faltó cortar allí unos piquitos, por eso luego no me cierra bien, pero luego re recorto es decir no vuelvo a darle el piquito que me había quedado y cuando ya lo tenga todo cortado lo que tengo que hacer es simplemente pasar el mismo hilo de lana eh, como que intentando unirlo todo abro lo mismo que había abierto antes para meter el hilo ven que ahí me quedan como unos trocitos porque iba rápida no me percaté pero eso lo hacemos desde el principio, hay que asegurarse que queda bien y ya está. Ella está el pompón, ven que yo le doy y le doy le y doy, lo, lo masajeo un poquito, y ya hace como que la lana se pierde la fibra o pierde la forma y queda como un pompón perfecto. Eh, dependiendo de la lana si es más fina o más gruesa hace este efecto o no a mí me gusta trabajar con esta lana gruesa por eso a pesar de que el pompón sea pequeñito creo que queda precioso ven lo despeluco <laughs> le hago como una especie de, de de despeinado y queda súper súper bonito a mí me encanta el resultado y la verdad que esta maquinita sí que yo creo que merece la pena eh, hay varias maneras de hacer pompones en el mercado que no hay necesidad de comprar la máquina pero creo que es una muy buena opción porque creo que es sencilla no es costosa es económica y luego además eh, traen tres tipos de pompón es decir tres tamaños y es súper sencillita de usar es bonita es mona así que yo creo que yo Sí, que la pruebo. Ahí el pompón, y ya luego se lo colocaré en el lomo, pero voy a fijar primero lo que es mi puntilla o mi encaje de tela. Este es como un encaje de algodón o de tela. Y luego también, además, colocaré un trocito de cinta. Voy a colocar ahí el pompón, como si fuera la colita de un conejito. Y lo aplico con cola y lo dejo allí. Luego lo quito porque luego voy a colocar otra cinta. Pero bueno, es más o menos lo que quería mostrarles. Ahora, esta cosa tan bonita, voy a utilizar mis acuarelas que tenía muchas, muchas ganas de estrenarlas. Bueno, ya las he estado usando, la verdad, bastante. Pero eh, quería estrenarlas con ustedes porque no lo había hecho en cámara. Y son muy muy buenas, son bastante densas, el amarillo pinta súper amarillo, el negro pinta súper negro. Miren, cuando yo aplico la tinta azul, aunque parece que vaya a ser poco densa, miren, es tan densa que con un poco prácticamente me tapa el febrero. Lo que pasa es que si yo aplico un poquito más de agua a estas tintas, sí que se disuelven mejor y ya yo puedo hacer un efecto desenfadado. No voy a hacer ninguna técnica en específico de una acuarela, lo que simplemente voy a hacer es disolver la acuarela para hacer un degradado, para que sea un poquito más oscuro de azul en la parte de arriba y de abajo y que degrade un poquitito, un poquitito nada más a turquesa. Pero realmente no quiero ninguna técnica en especial, simplemente... Así, muy, muy desenfadado para que no sea nada muy elaborado ni ninguna pintura muy especial. Voy a usar este turquesita y ahora lo que haré será intentar unirlo. Ven que son súper densas. La verdad que pintan genial y he estado utilizándolas para pintar algunas cositas por ahí de algunas sorpresas que les tengo. A ver si les hago algún tutorial eh, de acuarela. Yo es que no soy una experta experta de acuarelas porque realmente yo es que me he sentado muchas horas a pintar con ellas y he descubierto también he hecho varios cursos online sobre cómo pintar con acuarela y bueno mmm, tampoco nada profesional pero sí que me gusta un montón y creo que las cosas que se hacen con amor y pasión siempre salen bonitas y bueno como ven ven que estoy haciendo como una especie de degradado quería que fuera más azul arriba y un poquito más turquesa abajo y luego en el centro si sí quería que fuera como un veteado de entre claro, es decir, que me conservara el color tan bonito blanco de la cartulina y que además me conservara el eh, azul muy muy clarito. Para terminar unos toquecitos con este azul más intenso para darle un poco más de personalidad, solo muy, 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 muy poquito, unos toquecitos, y voy a esperar que se seque. Lo puedo hacer con el secador manual o lo puedo dejar al aire libre para que se seque. La verdad que el material en el que está impreso este es papel en acuarela y es de muy buena calidad, porque yo lo he dejado unos 5 o 10 minutitos y la verdad que ha secado bastante bien. Luego que ya esté seco, 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 cuando ya esté seco, voy a aplicar una segunda capa de acuarela, pero lo haré haciendo como un esparcido, es decir, con el pincelito y agua, voy a hacer como unas especies de gotitas para que quede así como goteado, que me gusta un montón hacer esto en los proyectos, para que le dé un poquito más de Personalidad. Estas acuarelas se las recomiendo, son muy buenas, hay que invertir un poquito, pero la verdad que son estupendas. Si ustedes no las tienen, no pasa absolutamente nada. Pueden usar las que tengan en casa, yo he utilizado estas, pero ustedes las que tengan en casa. ¿Ven esto es lo que les estaba comentando? Los puntitos para hacerlo mucho más bonito. Le he puesto azul, le he puesto turquesa y le he puesto color oro. Vamos a hacer la parte de adentro de este mini álbum que va a llevar esta especie de documento. Vamos a hacerlo. Esto es lo que vamos a hacer, pero yo me dejé una para hacerla con ustedes. Esto es una A4, es una hoja A4, lo pueden hacer en papel de acuarela o lo pueden hacer normal. Y lo he cortado a seis y media pulgadas, es decir, por todo el largo de la cartulina A4 lo he cortado a seis pulgadas y media, y luego a lo largo lo he plegado también a seis pulgadas y media, y me queda una estructura como esta. Si ustedes quieren hacer el álbum de una u otra manera, depende de las medidas, pues será su interior. Mi álbum mide 6 pulgadas y media por seis pulgadas y media el cartón, por lo que yo voy a hacerlo del mismo tamaño. Y lo que haré será así, de sencillo, de fácil, de práctico. Haré líneas con un rotulador, en este caso estoy usando un tombó, pero cualquier rotulador y voy a hacer 7 espacios de los 7 días del mes. Esto también lo pudiesen imprimir, por ejemplo, a hacer un archivo en Word o a hacer un archivo en PowerPoint, en Illustrator, en Adobe o ya hay muchísimos en la web en donde pueden colocar calendario semanal, eh, diseño y ya les vienen diseñados nada más para imprimir. Y pueden directamente imprimir hojas o imprimir directamente en cartulina. Sin necesidad de hacer rayitas ni nada. Yo no voy a ser muy elaborada, yo lo voy a hacer bastante cutre, es decir, bastante fácil. Como ven, no estoy guardándome ningún tipo de, no estoy haciendo lettering ni nada de esas cosas, porque mi intención es que sea práctico. Creo que a la hora de planificarse no hay que perder mucho tiempo en la manera en la que nos buscamos la manera de organizarnos, porque si ya yo pierdo aquí hora y media o dos haciendo un lettering precioso y un lunes hermoso, no digo. Que no esté bien, pero a mí me cuesta hacer un lettering bonito, así que yo lo hago a mi manera, creo que queda mono y que me funciona perfectamente para organizarme cuando ya tenga mis cuatro semanas, porque claramente febrero tiene cuatro semanas, como todos los meses, la parte de delante la voy a decorar y la voy a decorar con los papeles que vienen para el kit. Yo estoy usando, pues, esta puertecita, este motivo, un poco más. Eh, como romano, y bueno, y aquí otra puerta, y así hasta colocarle como portada. Esto también puede colocarle algún lettering, alguna pegatina, alguna foto, lo que deseen. De verdad que es eh, súper práctico porque aquí se puede dejar para notas, para adornarlo, para lo que queramos. Cuando ya tenga mis cuatro cartulinas de esta manera para organizarme de manera semanal voy a encuadernarlo ahora veremos la manera en la que la encuadernaremos aquí ya está sequito lo que tardé en hacer eh, una de ellas ya se secó y voy a utilizar también esta zigzag o esta cinta en zigzag para terminar de anudarlo para que el cierre sea con un lazo. Una de las partes de los lazos va a ir con la puntilla y el otro lado con este lazo en zigzag. Me gusta un montón, lo he comprado en un bazar, está bastante bien, aunque no es la calidad tan buena como la de una mercería, pero bueno, funciona. Eh, ahí estoy colocando un poquito de pegamento para fijarlo, esto lo pudiéramos coser o lo pudiéramos fijar con cola y ya está. Este pegamento funciona bastante bien, es de pega decor y la verdad que me está gustando bastante, lo estoy utilizando y me está gustando mucho, pega bastante bien y sobre todo lo que me gusta es que pega bastantes y distintos materiales, es decir, tela contra tela, por ejemplo, he pegado el pompón para probar si de verdad... Pega bastante y la verdad que sí, pega bastante bien. No he necesitado utilizar las pistolas de silicona caliente. Aquí voy a hacer los puntitos esos que les estaba comentando. Ven, es simplemente con mucha agua y acuarela y doy pequeños toquecitos para hacer como una especie de dibujito que me parece que queda hermoso. Lo voy a hacer con azul, con turquesa y con color oro. Ahí estoy utilizando el azul clarito y luego voy a hacer el dorado. Lo que me encantan de estas acuarelas es que la acuarela dorada es muy dorada y se ve bastante dorada. Sé que en cámara no se aprecia, pero sí que en persona lo hace. Ahí estoy con el dorado y así terminaremos. Lo aparto, ya lo pego a la portada y básicamente vamos a hacer la encuadernación que es muy sencilla. ¿Y por qué la he decidido hacer así? He decidido hacerla así porque quiero quitarla y ponerla cuantas veces quiera, porque no quiero que este álbum que me ha costado tanto tiempo solo me dure un mes. Yo, mi intención es hacer esta estructura para pasar todos los meses en esto es decir yo la parte de delante la puedo colocar con velcro o con cierre mágico que también se le llama en algunos países, o le puedo poner solo dos puntitos de pegamento para fijarla y luego en el mes de marzo quitar ese mes de febrero, quitar las hojas de febrero y volver a colocar el siguiente mes. De esta manera sería como un semanario mensuario infinito en el que me duraría todo el año y esa es mi propuesta de este mes, una aportación totalmente distinta a lo que se da con este tipo de calendario o este tipo de proyecto, me la ingenié para hacerlo algo diferente, para que tuvieran las diferentes opciones de hacerlo de diferente manera, por supuesto. ¿Cómo es la encuadernación? Pues simplemente, como me quedaba como una especie de cuatro libritos, lo que hago es pasar cuatro cordones a través de estos cuatro libritos y simplemente anudar en el centro. Así de sencillo, hago un nudo muy, muy fuerte y lo que haré será luego con ese nudo taparlo con el pompón. Y ustedes me dirán cómo saco y cómo meto la siguiente hoja. Pues tan sencillo como alarla. Y volver a meter la siguiente, porque me quedan las cuatro, los cuatro twine o twine se llaman, o lazo o cinta o como quieran llamarlo, que es esta especie de cordoncito de colores con un hilito eh, blanco. Entonces, eso me queda allí siempre, no queda tan ajustado que eh, como para permitirme volver a meter otra hoja, sacar y meter otra hoja si quiero, pero queda lo suficientemente fuerte como para que no se me salga. Y bueno, ahí estoy otra vez colocando el pomponcito para tapar el nudo y luego por la parte de fuera queda así, puedo ponerle velcro a la parte de febrero o puedo simplemente, por ejemplo, dos puntitos de pegamento o cuatro puntitos. Quitar y volver a poner el mes siguiente. Luego, yo creo que es una idea genial y que es muy divertido. Y yo creo que la portada queda súper bonita y significativa. Luego, además, a esta parte, yo a los días importantes y significativos les voy a colocar algunas pegatinas o le voy a colocar algún recordatorio en la portada. Ahora me verán que colocaré unas pegatinas con purpurina dorada para colocarla, por ejemplo, en los días más importantes. En el día 16 y 17 lo voy a hacer porque me voy a Perú, así que esos dos días son importantes y esos dos días vamos a eh, hacer cosas muy bonitas, así que ese día va a ir en mi portada. Voy a simplemente tapar, hacer eh, el... el Forrado de la portada y la contraportada para que me quede mucho más bonito y me tape la imperfección con la tela. Primero voy a colocar una cartulina blanca básica, coloco cola o pegamento, y luego sí que coloco mi papel decorado, y de esta manera me queda reforzado y mucho más bonito. Lo coloco bien y luego hago el decorado. El decorado, por supuesto, va a ir con mi eh, papel, el papel que escogí para este lado, para que no digan que no utilizo los papeles, que yo hago lo que quiero con este calendario. Estoy totalmente anti-reglas, todo el mundo lo hace de una manera y vengo yo y lo hago totalmente distinto. Pero es que yo soy así, tengo que ser original, además. Eh, creo que mi nombre mismo lo dice, Bellas y Creativas, así que, hay que, hay que mm, siempre invito a que la creatividad eh, salga corriendo, que, que nos caractericemos por hacer cosas distintas, por, por hacer cosas totalmente creativas y esa es siempre mi intención. Y aquí está mi mes de febrero, espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo disfruté un montón buscándome la manera de hacer algo totalmente diferente. Y creo que el resultado me gustó. Si a ti te gustó, házmelo saber en la parte de abajo, porque así sé que te gusta que haga opciones distintas para este calendario y para esta propuesta. Te invito también a ir a Instagram a buscar el hashtag calendario scrapero 2018 que también vayas a ver la página de cositas monas que está continuamente publicando todos los calendarios de scraperos de todas nosotras y de todas las chicas que han comprado el kit en la cajita de información por supuesto te dejaré donde puedes comprar toda esta caja que trae los 12 meses con las 12 colecciones y con todas las herramientas y cositas que trae la caja, te voy a dejar el enlace abajo en la cajita de información y es la página de cositas Mona. Yo voy a agregar esta preciosa foto que me da muy bonitos recuerdos, unas vacaciones en mi cumpleaños, en enero de hace creo dos años o uno, no lo recuerdo muy bien, en brujas y la pasamos súper súper bien. Fue súper romántico, divertido y, y me trae recuerdos preciosos. Así que creo que es una foto ideal para una agenda o un, eh, un proyecto como este, en el que yo tengo que abrir esto y Apuntar trabajo. Pues qué mejor manera que colocar algo que me inspire o que me dé recuerdos bonitos de algo. Y esto es espectacular para mí. Y aquí pues customizarla, adornarla de acuerdo a como más nos guste, a como más eh, nos, nos parezca, a nuestro estilo. Y yo aquí voy a ir apuntando algunas cositas para que me vean eh, cómo me organizo. Yo normalmente me organizo por semanas y siempre intento... Pues eh, primero apuntar cuando tengo taller, lo siguiente cuando hago la compra de esa semana y esa semana normalmente me apunto todas las compras para salir solo una vez. Y luego, por ejemplo, si algún día tengo que hacer kit para los talleres, o si algún día tengo que hacer un curso online, o si algún día tengo que salir, pues a hacerme las uñas, a peinarme o a la peluquería. Y aquí en notas, pues eh, dejé un espacio porque yo hago muchas notas, por ejemplo, cosas que tengo que comprar, cosas que faltan para el kit, cosas que tengo que, por ejemplo, eh, recordar y entonces yo siempre dejo un espacio para notas, son muy importantes para mí. Y así vamos poco a poco. Yo normalmente los domingos me los dejo libre, solo para mí, para mi marido, para mi familia y mucho, mucho, mucho amor ese día. También suelo apuntar en esa semana los días en los que grabo vídeo, en los que edito las fotos y en los que edito el vídeo. También lo suelo hacer en el calendario. Y bueno, mi semana suele estar muy, muy, muy llena de cosas. Esto es un ejemplo, pero realmente mi semana tiene mucho más escrito que esto. Esto es solo para que vean un ejemplo de cómo se pueden ir organizando y de lo que pueden hacer con este proyecto. Espero que les haya gustado. También les recuerdo que yo tengo página de Instagram que se llama Bellas y Creativas, página de Facebook que se llama Bellas y Creativas y que tengo una preciosa página web que he lanzado hace muy poquito que se llama joanarivero.com. Así que puedes pasarse por ahí y darme muchos cariñitos porque veo un montón de fotos y ahí es donde estará a la venta mi nueva colección de papeles. Así que si quieres darle ya a seguir lo puedes hacer porque te dará las notificaciones. Un beso muy grande hasta el infinito y más allá. Un beso inmenso a todo el equipo del de calendario Scrapero, que ese chat nunca para. Y son chicas maravillosas. Y las invito también a sus canales para que vean sus proyectos de este mes. A mí me ha encantado el mío, creo que ha quedado muy prolijo, muy resistente, muy bonito. Y créanme, ojalá lo pudieran ver en persona, pero se ve de mucha calidad, muy resistente. Y creo que la iniciativa es diferente y bonita. Les mando un beso inmenso, 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 inmenso. inmenso. Mencio, y ya me despido, que si no, no nos vamos nunca. ¡Adiós!